Así. ¿Cómo dígale, dice? Dígale, 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 yeah. Dígale. No sé por qué. ¿Ah? No quieren darme la oportunidad. Ey, ey. Haces que me motives. Baby. Y me provocas sin necesidad. Dígale, mami, dígale, dígale. Cuando estamos solos, tú te miras y me provocas. Ey, me dejas robar tu piel cuando te beso la voz. Quiero que se repita la ocasión. Oy, oy. Quiero que tú repitas tu movimiento. Tiene que bailar del tiempo. Y regamos por la situación. Es que dice, quiero, quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y regamos por la situación. Dice Arcángel. Yo sé que estás consciente de lo que de mí te han dicho. ¿De qué? Te gustan las mujeres, pero también, te encanta el bicho palma, el bicho palma. Claro, claro. Pero también estoy claro de lo que de mí te han dicho. Ajá. Que lo tengo grande y que bien rico chicho. Bueno, ahí está, de nada. ¿Con qué melodía empezó hoy, señor José Carlos? Gracias a mí. Es que yo dediqué este tema. ¿Usted dedicó este tema? Vamos a ver. Y yo le dije, ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina como ella camina. ¿Será su cuerpo? No sé. ¿Será su pelo? No sé. Dice, ella es la sensación del bloque. Ey. Una morena latina tan fina como ella camina. ¿Será su cuerpo? No sé. ¿Será su pelo? No sé. ¡Ey! ¡Na, na, 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 na! ¡Dice JD! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito me da! Dice, yo me voy a tomar el atrevimiento. Yo me voy a tomar el atrevimiento. ¿Para qué? Voy a amarla a usted. Para decirle a usted. ¿Qué? Que sería extraordinario caminar contigo en el vecindario. No importa los comentarios. Déjame acercarme por el black que hanguear. Bueno, bonita rola, hombre. Bueno, bonita rola. Ahora vamos a ver a Zúñiga. Viene el holgorio y a dice. Ver. ¿Qué dice Zúñiga? Dígalo. No me dejaste caer. Pero ella me levantó. Vacilaste, ella me revivió, me dejaste, ey, te burlaste, ey, ahora es tarde, ey, ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo, dice, sanó todo mi sufrimiento, ey, por antes no llores, no pienso romper con esa nena que me dice, papi te quiero, llora nena, llora, llora, ey, viste mal cómo son las cosas, llora nena, llora, llora, ¿cómo va? Dime tú qué te ría ahora, llora nena, llora, llora. Las que juegan se quedan solas. Varias. Llora, nena, llora, llora. Ey. Ese cuento no pasa en moda. Bueno, interpretación más el mismo cielo. Espérate, Zúñiga, ya estuvo. Es que. Sí. Qué calor está haciendo. Loco.
¡Qué calor! Bien, estamos en San Pedro Sula. Bienvenidos a todos, everybody. Buenas noches. ¡Qué locura de calor está haciendo! Bueno, al público aquí en la 20, para nosotros es un placer. Hoy, 31 de agosto, cerrando la semana como tiene que ser. ¿Quiénes andan las varas el día de hoy? ¿Quiénes andan las varas el día de hoy? Las varas. ¿A quiénes les pagaron hoy? ¿A nadie? Anda, gole. ¿Qué empresa más bazooka en la que trabajan? Qué horrible. Normalmente la gente cuando ya viene finde, ves que no viene finde, hasta mañana es viernes también. Hoy es como dicen, el antesala del fin de semana. Sí. El antesala del fin de semana, correcto. Ahora, para nosotros es un gusto, pucha, la verdad que siempre nos llena de orgullo que se venga la gente aquí un rato. ¿Quién está ya disfrutando de una, dos, que tres birrias ahí? Salud, todo el mundo. Mire, ¿quiénes no? Porque no andan billetes. ¿Quiénes no? Bueno, mi nombre es José Altamirano y saludo a mi lado derecho a Carlitos, el siempre sonriente. Ahí está, welcome everybody. I'm thankful. Because I see much people in this place. Bueno. Dice Zúñiga, para lo que no entiende, que está muy contento porque hay más gente aquí en este lugar. Hay mucho. I have never seen a lot of people watching live to Son of Morazán show. Dije que él nunca había visto tanta gente viendo el show en vivo en este momento. El bonito show. Welcome everybody, bueno. All people, all night, all country, another country, another city, around the world. My name is Carlitos Serge y este es el bonito show. El bonito show. Y saludo a mi lado izquierdo, Oscar Fajani. Bueno, gracias gente por estar con nosotros, los que están conectados a través de las redes sociales y también la gente que se hizo visita acá, que se dejó venir a la 20 Cervecería. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que todos sabemos, que todos conocemos temas, y queremos también, obviamente, que usted participe con nosotros, los que están acá y también los que están viendo este video podcast, ¿ok? Tenemos un micrófono que no anda Memo, pero no el de carne, Memo, el otro. Sí, porque el otro el otro es a papadilla. La Valier. Sí, uno de solapas a papá. Bueno, ahí está el micrófono para que me escuchan, ¿eh? Sí, va. ¿Sí escucha, no? ¿Sí escuchan? Me están escuchando. Hay alguien que no. Más o menos, que me yo tengo que mandar un saludo ahí, ¿va? ¿Michel qué? Michel Borjas. No, la empresa no. No, la empresa no. ¿Cuánto está pagando ahí por ese saludo? Mire. Bueno, Michel Borjas de algo de Honduras, ¿eh? Va algo así. ¿Honduras qué es? Honduras algo. Honduras cargo. Bueno, algo así. Aquí anda su empleada bebiendo. Anda, sí. Anda bebiendo. Hay más. Anda en su famoso after office. Anda toda la pacotilla, ¿va? No, en la oficina. Qué locura. Es que, bueno, de hecho, el tema del día de hoy va ligado a eso. A solteros versus casados. O sea, cómo era el feeling cuando estaban solteros o solteras y cómo es el feeling ahora que ya están comprometidos o algo, porque el after... espérate, hay que saludar al DJ de 10, hombre. No quiero hablar, chaval. DJ, chaval. Es que estamos ocupados a cabo. Ah, bueno. Siempre está ocupado, chaval. Que la gente supiera todo lo que hay que hacer para que esto se haga. Sí, se lleve a cabo. Y la gente solo se queja, chaval. Pero mire la cámara, chaval, como mire nosotros. Sí, es que la verdad es que nosotros... este pone la buena. Pone la cámara buena. Bueno, pero... chaval, nada interesante que decir. No, buenas noches, bienvenidos a todos. Ahí, lástima para los que están sordos, ahí no escuchan, vos. Vaya. Porque vaya, yo escucho... aquel parlante yo lo escucho hasta acá. Sí, escucha. Oíme. Ahí arriba se escucha. Toda la gente que... Mira, voy a poner la gente de arriba, mira. Ahí vamos está. A ver. La gente que está en palco, que pagó así por ahí. Ahí está arriba. Saluden ahí a la cámara, todos. Ahí se van a ver. Esa gente ustedes no saben, pero ahí se van a ver. ¿Y de dónde se van a ver, vos? Ay, papi. Mira la computadora ahí. Mira la computadora ahí. Tenemos una cámara aérea, papi. Mira. ¡Qué locura! Puchica. Este es lo que malea. Puchica. Homie, la gente ahí sepa que ya nos vio los chats, ¿no? Sepa que nos vieron los chats. Están chambreando para abajo, un pícaro. Bueno, mire, solteros versus casados. ¿Quiénes de acá andan solteros o solteras? Vamos a ver, los solteros. Muy bien. ¿Y quiénes andan ya viendo si setean alguito hoy? O sea, ¿quiénes andan ahí con novia? ¿Quiénes andan con novio? Pareja. Vamos, los que andan endamados, emparejados. Allá uno. Ahí está. Okay. Felizmente amarrado ahí. Felizmente. No, pues sí, le con toca. Eva. Le toca decir puta, que sí. Con miedo lo dijo, Se vino con las chachas. Sí, que adiós. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de solteros y casados, ¿ok? Porque tenemos anécdotas, tenemos historias. La gente se comporta de una manera soltero, pero también se comporta de otra manera casado. Tenemos ese típico amigo que cuando anda solo, con los aleros es otra cosa. Es cierto. Pero cuando llega con la mujer, es otro tema. Es otro tema, lo perdemos. Y siempre es un debate y siempre es una discusión, porque cuando estás con tus amigos, no, es que es mejor estar soltero, perro. Es que mira, cuando yo estoy soltero, ya hago lo que yo quiero, no estoy llamando a nadie me escribe.
Pero el que está comprometido, el que está con novia, no, mira, perros, que te reciban en tu casita y que te tengan ahí consentido, que tengas con quién ir al cine los fines de semana. Ajá, ajá. Entonces, ahí es el debate abierto de qué situación es la mejor, pero vamos a hablar de ambas situaciones. Ahora, yo quiero preguntar una cosa. Pregunta a mí si que va. La gente dice, ajá, que le gusta estar soltero. ¿Por qué? Porque no acapara nada. Espéreme. Hay tres, yo tengo tres teorías. A ver. Una. Dele. Porque no acapara nada, como yo viví. Porque sí. Está feo, porque está feo. Fea. Dos. Sí. Porque lo que quiere es andar seteando a diestra y siniestra. El hombre ahí. Por ejemplo. Ajá, él es. Que anda seteando a todos lados. Sí. Y la tercera, que es la que menos creo, pero todo el mundo echa esa paja, es que me siento mejor soltera, vos. Me estoy conociendo, quiero tiempo para mí. Cuando le preguntas a la chava, ¿cuánto llevas soltera? 3 años. Uy, ¿y eso? No, es que me estoy conociendo a mí misma. Sí, ahí bien siempre. Sí. Es la misma, la típica casaca. Pero ahí le están respondiendo al ex. ¿Qué es lo que pasa? Que el ex la hace paste, pero siempre le siguen escribiendo. Y fíjate que cuando le dicen a ella, ¿y por qué le seguís contestando? Es que ahí me escribe. ¿Y por qué no lo bloqueas? Es para no darle importancia. Así dicen. Así dicen, yo lo he escuchado. Ahí dicen. Eso es lo que él quiere, sentirse importante porque lo bloqueé. Es cierto. Eso se y llama lo que paz le gusta mental. Es que le esté escribiendo, hombre. Es escribidero. Ahora, JD, ¿ha bloqueado a todas sus exnovias? No, porque no hemos terminado mal. Entonces, cuando uno no termina mal, uno sí puede seguirla... ¿Seteando? No, seguirle en las redes, pues. Ahí en el Instagram. No, es que, ¿para qué van a seguir? Ahora, pero ¿usted no las tiene en redes sociales a sus exnovias? No. ¿A ninguna? No. Nomás llegan solo, a usted y ya las eliminan. Solo son tres. Pero estaría mal, por ejemplo, tener en las redes sociales a nuestras ex víctimas. Sí, si tiene pareja, sí. Sí, usted no lo aceptaría. No. Es que hay pareja, por ejemplo. Vaya, yo tengo mi caso. Yo he tenido tres novias en mi vida. No. ¿Qué pasó? Vaya. ¿No le creen? Le creemos, ¿eh? Vaya, el número mágico, pero es cierto, he tenido tres novias en mi sí, vida. Sí, de las mujeres aprendimos el número. El número lo aprendí de las mujeres, ¿eh? Cuando la mujer le pregunta, ¿cuántas veces, con cuántos hombres has estado? Tres. Tres, dije siempre. El número mágico, pero yo he tenido tres novias. Sí. Y con las tres me llevo bien. ¿Y usted las tiene en sus redes? Yo las tengo a las tres en mis redes ahora. Pero está soltero, pues. Yo estoy soltero, bueno. Pero. Ajá, pero y la próxima que venga, ¿qué pedo ahí? Tengo que eliminar a aquella, pero me llevo bien, pues me llevo tranqui. Pero es que no nos besamos ni nada. ¿Dónde hubo fuego, homie? Guirros no, quedan. Pero. Sí, es cierto. Es cierto. Pero yo no tengo nada con ella, solamente es amistad. Nada, Jami. Ahora, ¿dónde dice, me dice Yeti que usted no puede ser amigo de sus exnovias? Bueno, yo sí puedo. Porque yo me voy a respetar, homie. Eso sí, yo le creo. Yo me voy a respetar. Sí, un caballero. ¿Por qué no creen esto? Es que es lo que pasa. ¿Por qué no creen esto? ¿Y usted? ¿Usted dejaría que su pareja...? Bueno, te voy a hacer... No sé si se siguen. Nunca es una pregunta que he hecho. No la hagas, homie. Mejor no. Y uno mejor... Vive mejor no sabiendo, haciendo el maje. Vaya, por ejemplo. Este le preguntaste. Bueno, no sé. Y queda viendo a él y G, mira. A ver. No sé. Es cierto. Tenés miedo, hermano, de contestar. Porque yo, por ejemplo, ahora que yo estoy en una relación, ¿verdad? Ajá. Yo no. Me parece a mí personalmente de mal gusto preguntar por los ex. Es de mal gusto. A mí me vale 5 hectáreas de nada. No, espérate. Ajá. Espérate. ¿Te vale o te importa tanto que preferís no saber? Ambas. Porque ambas son correctas. Entonces es la segunda. Porque en mi caso yo soy varón, loco. Yo soy varón, yo te voy a decir. Dígale, hombre. Yo no quiero saber nada de quién aceptó a mi novia. Yo no quiero saber quién fue el que aceptó a mi novia. Uno no sabe. ¿Para qué? Porque uno no quiere saber. No quiere saber. Quiere saber. Ajá, y entre más son, más le duele a uno. Ahí es el corazón uno, ¿eh? Porque uno sabe lo que hace. Sí, para paja, pero uno vive mejor no sabiendo. No sabiendo. Exactamente. Es mejor no saber. Ahora, a las mujeres les gusta saber de todo eso. Sí, a les gusta. Les fascina. Todas las mujeres les encanta saber con uno andado, con quién andado uno. ¿Y por qué? Porque a veces preguntan a las mujeres así de la nada, ya cuando están casados o en pareja. Ajá. Amor, si yo mañana fuese un gusano, ¿me amarías? ¿Qué pregunta, mami? Pero mire. Es cierto. Amor, no. si mañana me hago flaquito y no tengo nada, ajá, me amaría. Ajá. Sepan que no. Sí. Sepan que no. No, broma, sí. Amor, si yo me quedaría en una cama postrada, me amarías para siempre, me cuidarías para siempre. Entonces, hombre, ustedes digan sí a todo. Sí, pues. Sí a todo. Pero honestamente, no. Sí, todo el mundo sabe. No. Todo el mundo sabe. ¿Vos sabés por qué a las mujeres les gusta saber la historia de las ex de su pareja? A las ¿por mujeres. Qué, ajá. Solo por el simple hecho para ver si la ex novia era más bonita, igual o más fea que ella. Eso es todo.
Y normalmente siempre más fea, ¿no? Sí, siempre según ella. Sí, según ella. Sí, según ella. Sí, fea, mujer. Y le dicen a una, ¿te conocí a aquella? Pared de garrapata. Ya, ya vi cómo los garrobas te gustan. Vas mejorándole. Te vine a salvarle. Ahí dicen, te vine a salvar la descendencia, la ascendencia. Eli, ahí te vine a salvar porque con esa garrapata con la que te habías metido, nada que ver. Pucha, Eli. Qué barbaridad. Bueno, saludos para las exnovias de Carlitos Zúñiga. Sí. Que ahí con le mucho andan diciendo garrapata. Mí, yo tengo, garrapata le andan diciendo. Tengo un chistorín ahí. ¿Chistorín? Ay, no, mi, ya me empezaron con los chistes feos, homi. ¿Para romper el hielo? ¿Qué quiere chiste? Chistorín. Había, estaban dos perros, homi. ¿Pero de cuatro patas o de dos patas, homi? No, de cuadrúpedo. Ah, cuadrúpedo. Estaban dos perros y uno hace una maroma, homi. ¡Juaba! Y el otro se sorprende tanto que le dijo, wow. Guache, ve. Solo el soquete que anda con la camisa de los hijos se rió. ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto te pagó? Este no. ¿Para dónde lo trajeron? Ya se te oye, hoy, ve. Ya se te oye. Estuvo bueno. Ya no, si esa camisa que anda es mía, pues. Ah, bueno. Huele de ti. Huele no, a mí. Estuvo bueno. ¿Hoy no tiene usted? No, hoy no tengo. No he visto gracias TikTok. A Dios. Gracias a Dios. No he visto mucho TikTok. No. Bueno, si la dinámica, ¿qué va a hacer? Si alguien tiene un chistorín ahí, no lo pague. Tengo una dinámica disruptiva. ¿Se acuerdan de las dinámicas disruptivas en el colegio? Ajá, vamos. Uh-huh. Bueno, esta es una pregunta que me llamó poderosamente la atención. ¿Qué? No se escucha ahí. ¿No se escucha? No se escucha nada. ¿Y cómo? No, no se escucha ahí atrás. Ni arriba tampoco. Entonces, cancelemos el programa. Ey. A ver. Y usted meta a Facebook y lo mira ahí. Allá donde él pondió para que lo pueda poner ahí, normal. Espérate, que ya va Iván ahí, ya va Iván. Ahorita van Iván a solucionar, gente. Ahorita van a solucionar. Gracias, ¿okay? A todos. Y canales, vos. Que nos vamos más para allá. Espere, voy a ir yo para allá. Va. Vaya. No. Vaya, Jami, vaya. Que lo toquen un montón de mujeres, Jami. Eso es lo que quiere usted. Lo bueno es que este programa toque. 1, 2, 1, 2, probando sonido. ¿Se escucha o no se escucha? 2, 3, probando sonido. ¿Qué tal, cómo están, querido público? No escucha. Estamos nada. Totalmente en vivo para todos ustedes. En vivo y a todo color desde Cervecería La 20 haciendo una prueba de sonido. Lo que hay que hacer es subirle individualmente de parlante un poquito, ¿eh? La gente que esté en YouTube y Facebook, permítanos un ratito que estamos aquí resolviendo un par de problemitas. Estamos más o menos en vivo, ¿verdad? Así que no, nos aguantan un poquito la marca. Que por cierto, aprovechamos a agradecerles a toda gente por venir. La verdad que... ¿Qué otro rollo, de verdad? Nos sentimos muy, muy emocionados de verlos a todos. Ya sabes, gracias por donar a la gente que está en Facebook y la gente que está en YouTube también. Gracias por donarnos ese par de pesitos para comprar. Quiero decirle que nunca nos ajusta, pero es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Bueno, JD, ya solucionaron allá. Vamos a ver. Estamos ahí. Se escucha un poco. Mejoró la situación allá al fondo. Sí. 1, 2. Ah. ¿Se escucha, JD? Oh. Ahí en medio no se escucha. Le está dando el número a alguien, vos. Bueno, sí, JD. Agresivo. Bueno, solamente es el parlante de atrás que no escucha. No escucha nada. Arriba está bien. Bueno, entonces que va toda la gente para arriba. Bueno, yo digo que pongan el programa ahí, homi. Sí. Pongan el programa en un teléfono. Que pongan un monitoreo ahí individual para toda la gente que está ahí atrás. Bueno. Que por cierto, ya si nos queda. Yo creo que ya está refrescando un poquito, ¿verdad? Siento, está un poco refrescando. Poquito más o menos. ¿Qué le iba a decir? Que le traigo una pregunta. Espere, ¿y la pregunta va para la gente también? Sí, puede ser. Es una dinámica que podemos compartir con la gente. Vamos a ver. Ahí me está llamando la gente, yo estoy trabajando ahorita. Dele, hombre, dígalo. ¿Qué cosas no puede decir un psicólogo en una primera cita a su paciente? ¿Qué cosas no le puede decir un psicólogo en la primera cita a su paciente? Comience usted. ¿Y a qué viene? Sí, ¿a qué viene? Ajá. Puede ser. ¿Ya, homie? Ya, qué locura, ¿oh? ¿Ya costó? Qué locura. ¿Pero ya se escucha ya o no?
Ya escucha. No, y ahorita le van a subir ahí. Oh, okay. Qué hambrita me bajó. Asombró. ¿Vio cosas ricas ahí o qué? Sí, no. Ah, ahí flow. Bueno, okay, dice Zúñiga que participó en esta dinámica bazooka que trajo él. A ver, Zúñiga. Es lo que había, vamos a ver. ¿Qué cosas no puede decir un psicólogo a su paciente en la primera cita? ¿Qué cosas no puede decir un psicólogo? Dice él, ¿a qué viene? Digo, No. Lo miro triste, va. Siempre así de carismático. qué locura. Ahora, dice, no. ¿No has pensado ir a la iglesia, compa? Ay, ahí salva. No. Bueno, digo yo. Ajá. Fíjese ¿Qué otra? Fíjese que... ¿A dónde? Ah. No, el chaval nos mintió. Miren, ve. Ajá. Ahora, solteros y casados. La mayoría están solteros aquí, ¿verdad? Hoy te compongo, Sí. Ok. La mujer, usualmente, ¿en qué se fija? ¿Qué es lo primero que ven de un hombre? Rápido, honestamente. Ahí hay micrófono, ve. Pásele ahí a alguien. Vamos a ver, trabajando ahí, vamos a ver qué vamos responde. Vamos a ver. La sonrisa. Hay un micrófono. La sonrisa, en serio. A ver, usted. Que no tenga vergüenza, dele. La sonrisa. Es lo que me malean. La sonrisa es lo que solo te gusta. Solo la sonrisa. Solo lo primero que le ven. Dice, el hombre está serio. Así suena, pa. Lo que pasa es que hay que hablar ahí, ¿eh? El tamaño de la sonrisa, entonces. Okay. El tamaño de la sonrisa, dice ella. Ah, me imagino. ¿Y hay gente que ríe ahí? Ajá, ¿qué más? Ahí hay más gente, pa. Preguntarle a las bambinas. A las bambinas andaré fácil. En los ojos. En los ojos. Así, más o menos. No. No, tranquilos a mí. ¿O no? ¿Así no? Sí, ahí las puede lastimar con cíclope. Ajá. Ahora, a los hombres. ¿Qué es lo primero que le ven a una mujer? En las curvas. De la sonrisa. Decir que aquí estamos en la libertad de poder decirlo. Decir con que respecto. las nalgas, decir, vaya. Una personalidad. Ah, la personalidad. Muy bien. ¿Vos? Mí, ¿cómo anda las uñas? Gracias, Andrea Raquel, las 730. Uñas. ¿Las uñas? Sí, mínimo que pueda pelar mandarina. Como se cuida las uñas, es como se cuida ella. Bien. A ver, háganle así todas. A ver, el funny bunny. Sí, las que no levantaron la mano no fueron al salón hoy. Sí, a huevo. Ahora, homie. Ella dijo, por ejemplo, que la estatura, ¿ve? Muy bien. Ella dijo la estatura. ¿Usted qué dijo la estatura? Alejandro, dale el micrófono a ella, papi. Sí, la estatura. Que sea más alto que yo. No voy a andar con alguien más bajo que yo. Porque son de ese tipo de mujer. Le gusta un hombrón. Sí. Un hombrón. Sí, claro. Le gustan grandes. ¿Qué opinas de los hombres que dicen no me meto con una gordita? Para los gustos. Bien. Bien. Cada quien. Ok. Aparte de chaparro, ¿qué otra cosa te haría vos no andar con ese brother? ¿Qué es no negociable? Pobre, ¿qué es no negociable? Pobre. Que sea muy delgado. Ah, muy flaco, ¿no? Muy tostado. Entonces le gustan hombrones. ¿Te gustan hueso grueso? Dicen que los flacos desnalgados. ¿Eli? No. Ya le salió guaya. Ya le salió guaya una vez. Ok, a los hombres, él dijo que las curvas de la sonrisa. ¿De la sonrisa? Al hombre ahí, el hombre de negro ahí. Lo primero que le ve es a una mujer, loco. Honestamente. Ya, sinceramente. Sin pena. El cuerpo. ¿Vos team flaquita o team que tenga carnita? Team de que se le toque el la donita aquí. Tampoco. O sos omnívoro, comete todo. Sí, es pie plano. ¿No? Sí, pisa parejo. Mire, ve, hay algo que las mujeres hacen diferentes cuando están solteras y cuando están casadas. Ajá. Bueno, por lo menos debería ser las salidas con las amigas. ¿Cómo son las salidas con las amigas? Porque cuando las mujeres están casadas. Cuando están solteras. Yo las he visto ahí, que a veces salen sin permiso, salen con pantalón flojo, pero el vestidito lo llevan por dentro, mami. Entonces la amiga las pasa recogiendo, le dicen al papá que van a ir a la casa de Susana Ivette. Ajá. Entonces van a la casa de ella y de ahí solo se quitan el buzo y se van en vestidito. Ahí van a hacer las vueltas ahí. Las fechorías. A ver a qué hombre conquistan. Yo he visto esa pasada. Y luego se graban historias así. A ver quién responde. ¿Dónde estás? Homie, mire, no hay cosa que me encanta más, homie, se lo juro, que me da risa, homie. A ver. Es que yo sé, yo he tenido amigas
que se saltan muros de sus casas. Hombre. ¿Quiénes han saltado muros de las se casas? Se saltan portones de sus casas, se escapan por sí. ahí. Sí, dice aquella. Es el muro que de seguridad tiene botellas de, ajá, botellas de Pepsi. Botellas okay. de tin. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes se han saltado un muro de la casa para salir a pijinear? Vaya pues, el muro no, es el cerco bazooka que tienen de... Ajá, ajá. Porque no tienen muro, pues. Ajá, allá levantaron sí. la mano. Qué enfermedad, homie. Sí, locura. Ajá, todo por ira. Me llega porque se saltan, homie, y después andan con el pico rojo en la disco. Ajá, exacto, el exacto. El pico rojo en la disco. Hay un paso cuando ella llega a la disco, ajá. que soltera lo hace, pero ya casada, ¿no? A ver, ¿cuál es el paso, homie? El paso que la mujer hace soltera, homie, este para que... Hasta abajo, hasta abajo. Ay, queda abierto abajo. Eso. El paso ya solterando la daña. Ya no, y ya casados le quedan aquí arriba. Sí. Solteras hacen ese paso. Solteras hacen el paso. Y sano. Ahora la pregunta, y se lo hago con toda honestidad a las mujeres: ¿es posible irse hasta abajo sin levantar un bracito? O sea, sí, porque es que. O sea. Sí o no, por ejemplo, no pueden ir arriba. Ahí no se pueden. Como que van a ir al baño, no. No, necesitan aquí, ¿ves? Sí, aquí va como aquí. Ajá, y lo peor que entre más se agachan, más chimado queda. Ajá, y hay algunas que me digan que piden ayuda para levantarse porque no pueden. Hágame dos perras. Hágame dos perras. Ahí quedó media asta. No va a estar la rodilla, dos perras. Pero eso lo hacen nada. Eso lo hacen más soltera, hombre. Sí. Ya mujer. Con marido, con novio, y hace eso y no. No pasa del pasito de lado a lado, nada más. Sí, vaya, ahí tiene que ser. Yo le quiero preguntar, dígale a la gente de la barra que yo quiero una Waze Beer, que esta es la que a mí me encanta. Waze. Sí. ¿Cuáles son las ventajas para ustedes, chicas, las que tienen actualmente o las que han tenido novio, ajá. que ustedes digan, es que por eso a mí me gusta estar amarrada? Ajá. Por eso a mí me gusta tener mi hombre. La mala vida es lo que le gusta a estas mujeres, homie, la mala vida. Si un maje bebe, fuma y fuma de la correcta, si un maje acá es infiel, homie, tiene cara de diablo, de demonio, tiene tatuajes, es barbón y tiene un programa de podcast, eso es lo que le gusta a la mujer. Y el otro que no tiene barba, porta bien, se peina para lado, no le paran bola. Porque a ellos lo quieren para un ratito. Es que es lo malo. Es cierto. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Sí, eso, de que, por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas que a ustedes les gustan cuando están... ¿Por qué? ¿Por qué prefieren estar comprometidas? O sea, puede ser, digo yo, que una de las cosas que más les gusta a las chicas es que tienen la atención de su hombre, pudiera ser. O sea, que todas las atenciones están focalizadas. ¿Qué pasa? Por las varas, dije aquel de un solo, mira, homie. Ah, que vos decís que a las mujeres les gusta tener novio por las varas del novio. No, porque no todo el mundo vaya, por ejemplo, yo he visto aquí parejas y hay gente que se mira que no tiene pisto. Sí, ahí andan. Ah, que no escucha nada. Dije que hay gente que aquí anda amarrada, que no se ve que tiene pisto y no solo por pisto es la cosa. Sí. ¿Sabes lo que digo yo? Ajá. Es para tener con quien acurrucarse todos los días. Pero todos los días, ¿no? ¿Qué le gusta? Es que acurrucarse rico 5 minutos. 5 minutos, ya después le duerme el bracito ya a uno. Quitaste, ya es para allá. Ya estuvo. Porque el aire no pega. Hay mucho calorcito. Uno la acurrucadita de 5 o 10 minutos y ya después ya va. Ahora, el soltero, homie, gasta menos. Digamos que sí. Y no solo me refiero en salidas, me refiero en el apartamento, en el hogar. ¿Usted se refiere, homie? Yo me refiero. Bueno. No, está bien, cualquiera, se refiere como quiera. Mire, camarada. Yo me refiero. Pasen. Ok, entonces la... La pasada de homie, ¿qué? Me olvidó por estar cantando tonteras. Ah, bueno. Lo que le iba a decir. Ah, no, que uno se ahorra muchísimo cuando está soltero porque, homie, en lo que platicamos con Chaval ahorita, en el supermercado uno compra por 2. Y a veces por 3 porque toca limpiar más ahora que la mujer vive con homie, uno. Si uno es soltero, lo más que compra, homie, es pan molde, es queso craft, mire, y jamón. ¿Quiénes de aquí viven solos? Hombres me refiero. ¿Viven caballeros, solos? Caballeros. ¿Uno? El ¿quién más? Ya, el hombre ya. Todos viven con los papás. Ah, vaya, el soltero el puede hacer eso, por ejemplo. Ya el no casado puede. Ya no puede, no loco. Puede. Ok, uno vive solo, ¿quién más vive solo? Todos viven con los padres, pucha, ya. 1, 2, 3, 4, ok. Esta es la gente que nos mira. Me van a confirmar si ustedes han sobrevivido con un sobrecito de champú, un rollo de papel y un jabón.
Claro, loco. Y ahí uno se baña y limpia estuvo. Ahora. Y deja pasta de dientes, que es así, ¿ven? Así es, papá. De 17 lempiras. Dos juntadas, son nada más. Y ya estuvo. Y ya le dura una semana a uno. Sí. Pero es belleza. Y unas sábanas ralas, y ya estuvo. Es cierto. Pero ya. Y ya sábanas para cambiarlas. Tiene que tener un lamparón así, ¿ves? Para que uno las cambie. Tiene que estar mapeado. Sí, tiene que estar mapeado. Y uno no lo cambia. Entonces, sí. Soltero, sí o no, nosotros aguantamos con eso. Lo que pasa es que ya cuando llega una mujer, sí, ya uno no puede tener un rollo de papel higiénico nada más. No. Y ya uno no puede tener cualquier cosa. Uno puede tener también un rollo de papel de bazooka, ¿va? No, que. Es sí, de 8 pesos, correcto. Que sí, tal, es mejor limpiarte con el dedo y a él ahí en la pared. Por cierto, hablando de eso, ustedes han ido a cagar abajo a baños públicos, ¿va? Bueno, buen provecho a la gente, ¿va? Bueno, buen provecho a la gente. Ahorita está. Pero es que yo no entiendo, de verdad, hay cosas que no entiendo de los vagos. Y esa es una de ellas. Ajá. ¿El qué? ¿Cómo es posible, homie? ¿Cómo es posible que hay dedos? Gente, que hay chimones así de pupusito en el baño, homie. Y hay de una línea, de dos líneas y de tres líneas. Yo he visto. Yo he visto. Y hasta círculos hacen. Y ha olido para ver si dije. Es que vos entraste cuando aquella vez de Canales. Vos entraste después de él. Ah, es que este fue. Este fue. Aquella no, vez. Es que es cierto. Aquí no es el set de nosotros porque ahora, estamos hablando de eso. Ahora, no, pero ¿la mujer soltera se pone diferente ropa interior allá cuando casada? ¿O siempre buscan verse sensualonas? ¿Cómo? Ah, qué buena pregunta. Espérate. Sí, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Pregunta. Y el pregunta. Micrófono. Y el... Bueno, ¿y el trabajo qué hora? Sí, pero que ocupamos micrófono allá, perrín. Dele allá, perrito, no me preocupes. Dele primero lo allá. Primero. A ok, ver. Esta es excelente pregunta. Repita, JD, por favor. ¿Dónde está Alejandro? No, ya está ahí, está ahí. Ah. La pregunta allá, a ella, a ella. ¿Qué si la mujer soltera cambia la forma de vestir o la ropa interior que utiliza? Si siempre busca verse sexy... ¿O no? Por ejemplo, ahorita que andamos. Por ejemplo, ahorita estás soltera. ¿Vos estás soltera ahorita? ¿Estás soltera? Sí. No, casada. ¿Estás casada ahorita? Okay. Y ya casada, ¿seguís, por ejemplo, comprando lencería y ese tipo de cosas? ¿O para usa... este sexy? Sí, ahora más. ¿Ahora más que antes? Porque claro, tenés con quién compartirlo, ¿no? Antes no, ¿quién me miraba? Bueno. Bueno, no sé. Sí. Bueno. De vez en cuando. Bueno. Saludos para el marido de ella. Ahora siempre. Ah, bueno. Pero me refiero al día a día. ¿Siempre sí, usa algo sí, sensual? Claro. Sí. Sí. A ver. Por si acaso. A ver. ¿Qué tal? A ver ella. O sea, a ver. Ajá. En caso de emergencia, uno no sabe. Uno no ajá, sabe, tiene razón. Sabe que día toca. Sí. Ajá. Entonces, ¿siempre andan combinado brasier siempre y panty? Sí. Claro bien, que sí. Es por cualquier cosa, ¿va? Por cualquier emergencia. Uno nunca sabe. De repente uno no sabe dónde se tropieza, hombre. ¿Qué tal cierto es, chicas, hablando de eso, que ustedes también compran ropa interior para modelarse a sí misma? Ustedes compraron calzoncito nuevo. Ustedes van al espejo grande que tienen ahí. 3,000 fotos. Ajá. Es cierto. Es a la primera que tengo que modelarle. Ajá. Bien ahí, te felicito. Me tengo que gustar más yo. Bien ahí, te felicito. Ahora, ¿tu color favorito, por ejemplo, en ese tipo de cosas? En todo el negro. ¿El negro? ¿Hasta en hombres? ¿Hasta en hombres? No, claro. No. Color porque de ropa. Te deja como pincho. Todo negro. Sí, bien, ok. ¿Y ustedes usan? Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo pertenezco a ese pequeño grupo de hombres que genuinamente... Le encantan la lencería de mujer. No, yo también. No, es que ustedes fijo, no, lo quitan. Pere, usar. Hace un lado aquí. Usar de ustedes. E ingresan. No, usarlo yo no ver. Ah, ok. Pero, ¿quién le ha dicho a usted que a los hombres no les gusta ver la ropa interior de las mujeres? Yo he tenido muchas amigas que dicen de que hay hombres que no valoran ese acto de la. Vaya, que no les dicen nada, pues. Que hola, ven y a tú y que quieren de un solo setear. Sí, no, es que no, ese tipo de hombre es cavernícola. Yo creo que no hay nadie aquí ya. No, aquí de estos soquetes estos ya no hay hombres nadie. Todos saben qué pedo. Sí, estos saben qué pedo. No sé yo. Ok, pero ustedes se preparan también. Miren, no hay nadie más aseado, más limpio o que pueda ordenar tan rápido un apartamento como un soltero que sabe que va a llegar una víctima de 10. Por dos, loco. Se lo aseguro. Mire, uno limpia apartamento limpia, en 10 segundos. En 10 segundos, en 10 minutos te limpia el apartamento. Hasta claro. El baño limpió que nunca lo lava. Se ajá, puso a trapearse. Mire, Memo. Sí. Óyeme, yo quiero ahondar. Fíjate que no he escuchado nada. ¿Vas a decir algo, Memo? Ah. Dale, abrile ahí. ¿Qué? El cuarto de mi mamá es el que limpio yo para... Es que yo. ¿El de mi mamá? Nítido después. ¿Vos utilizás el cuarto de tu mamá para... Sí, es que ahí hay aire. El mío no. Por ahí está tu mamá, loco. Por corazón anda toda cortada. No, yo le cambio las sábanas después. Rayada de la cara anda tu mamá después. No, qué barbaridad. Sí.
señorita, ajá, señora. Que te decía que no hemos hablado casi de las ventajas de la de estar con novio. Vaya. O sea, démosle, me parece que aquí todo el mundo está como asustado ahí de sus relaciones, que no le han visto nada bueno a estar acompañado. Ok, yo digo ventajas de, ventajas de estar amarrado. Una es eso, orientar mejor tu dinero. No lo gastas en tonteras. Porque uno de hombres normalmente mira un aguacate que tiene patitas, la compra. Ajá. De repente mira una piedra que se mira maciza solo porque le pusieron una capa y parece Superman, la compra. Una piedra con un Jordan ahí. Lo compra, hombre. Sí, oro, oro. Es oro. Cierto, es cierto. Yo una vez fui a un lugar que compré un potecito que es así, ¿ves? Pero cuando le estirabas es así, así, que queda papada. Sí. Me costó como 700 pesos. Vas al súper, agarras el marshmallow. ¿Y cuántas veces lo usó? ¿Cómo? ¿Cuántas veces lo usó el teléfono? Dos, porque a la tercera me perdió. Oye. Ey, es que es cierto, uno hembra de tonteras. Entonces ya cuando ya se comprometió, ya compraba mejor. Ya dirigía mejor el dinero, creo yo. Es una ventaja de estar amarrado. Yo creo que una ventaja también de estar amarrado, y las mujeres confirman, el hombre se vuelve más atractivo cuando tiene pareja. O sea, para las otras mujeres. O sea, la pregunta, ¿sí? Se pregunta a la mujer como... ¿Sí? La adrenalina, dice aquel. La adrenalina, dice aquel. No, pero yo he escuchado que la mujer es como otra mujer lo tiene, lo quiere. Sobre todo si es buen hombre. Exactamente. Es cierto, sobre todo si es buen hombre. Pero no me ha pasado. No, a mí tampoco. Ahora, otra ventaja de estar amarrado, Zúñiga, ¿qué es usted? Otra ventaja de estar amarrado, bueno, yo me voy a confesar usted, acá. ¿Usted está amarrado? Sí, yo estoy amarrado y pasé varios años ahí en la calle. Ahora, pregunta para Zúñiga, que Zúñiga está amarrado y es el único amarrado de los tres. Porque, bueno, Chaval también está amarrado, pero súper amarrado. Aquel súper está casado. Cuando usted, homie, Zúñiga, decidió tener a su novio, a su novia, ¿usted ya quería tener pareja? ¿O solamente apareció? No, yo ya quería. Es que le voy a explicar por qué. Ajá. Yo llegaba a mi habitación y haga sonido de soledad. Y miraba mi cama ahí y me acostaba en la cama. Eterna y me ponía con el celular ahí para arriba. Ahí. El tiempo danza en la banda. Ajá, y entonces de repente sonaba una canción en la radio. Ajá. Y me ponía triste. Se ponía triste. Sí. Entonces usted decía, yo necesito una compañía en mi vida. Entonces de repente el siguiente día me invitaban a salir mis amigos. Ok. Y entonces de repente iba a ponerle que iba Chaval con Irina. Iba mi amigo con la aquella. Y yo estaba ahí tocando un violín. No, es que es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y entonces yo me quedaba ahí en medio de los dos, de las dos parejas. Ajá. Y estaba, me quedaba tocando el violín. Ajá. Y lo que pasa es que pasaron un montón de años. O sea, no fue un año, fueron más de 10 años. Ok. Donde, fíjate que yo una vez hasta me fui de vacaciones con una pareja de amigos. No, hombre, este es muy lúcido. ¿De clavo, este? Este es súper lúcido. Iba de violín ahí, pues. Pero ¿por qué fue? Y este, porque, ¿qué? Homie, ¿y qué le toca a uno? No ir. ¿Ah? No, pues yo quería ir, pues. Pero no quería ir solo. Y pero, no tenía pisto para llevar a alguien. Pero fue solo. Pues sí, fui solo con mis amigos que iban emparejados. Ok, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿ahora qué me dijo eso? ¿Una ventaja de estar casado? Una ventaja de comprometido es que, por ejemplo, tenés a alguien para hacer todo lo que vos querrás. O sea, si querés ir al cine, pues vas con ella. Si querés ir a comer, vas con ella. Si querés ese día, pues vas con ella. Todo es disponible al 100%. Ah, bueno. Cosa que cuando estás soltero vos tenés que coordinar a ver quién está disponible. Es cierto. Ahora, mire, y ya pasada ya no me llegaba. Pero sí les voy a decir algo. Si están solteros y quieren tener alguna pareja solo para ver qué se siente, ahí estamos equivocados. Ah, no, ahí estamos equivocados. Porque después vienen las infidelidades. Infidelidades. ¿Quiénes acá han sido infieles? Ve. Una. Epa. No, espere, me voy a poner de pie y quiero ver bien. Homie, vea bien, homie. Otra vez pregunte, Andy. Aquí se dice el pecado, no el pecador. Vaya. Voy a preguntar otra vez y me responden a conciencia. ¿Quiénes aquí han sido infieles? Name. Ella levantó la mano, mira. Vámonos. Ella es grandísima. Para el micrófono ahí, amigo. ¿Y ahí arriba quiénes? Hay micrófono ahí. Uno. Ajá. Dos. ¿Usted ha sido infiel? Ella, por ejemplo, fue infiel, mira. ¿Por qué fue infiel? ¿Por qué fue infiel? No, espere, porque rico se tiene ajeno. ¿Por qué fue infiel? Dale. Ya, dale. Porque para mí siempre he estado soltera. ¿Cómo si? No entiendo. Para ella siempre he estado soltera. Exprésese, por favor. Pero es porque él no te pidió ser novio. Sí, éramos, pero para mí no éramos nada. Oh. Epa. Pero ¿por qué no eran nada si preguntó que y le dijo que sí? ¿Por qué no? No era macho alfa. No, es que todos los hombres son iguales. Mira, o sea, todos somos buenos. ¿Ves esta mano, verdad? Oíme, ¿cuál es tu nombre? Luisa. Luisa. Luisa.
Luisa, ve esta mano, ¿eh? Mira. Decile, Fanconi, por favor. Vos decís que todos los hombres somos iguales, ¿po? Sí, ella dijo. Mira esta mano. Todos estos dedos de la mano, sí, se parecen por ser dedos. Por ser dedos. Pero no son iguales. No. ¿Ok? Entonces así somos los hombres, somos como los dedos, que nos parecemos por ser hombres, pero no todos somos iguales. Lo que pasa es que vos, ya, te fijas en la misma clase de hombre, siempre. Sí, sí. Pero, no, espérate, papi, porque si yo fuera igual al exnovio de ella, hace tiempo Irina me hubiera dejado, ¿sí o no? Es sí, cierto, sí. Ah, y entonces. Es que lo que pasa es que no somos igual. Las mujeres culpan por sus decisiones a los hombres. Es decir, siempre se fijan en el mismo tipo de vago. En el tipo ese que no la respeta, que no la valora, y se fijan en cinco iguales y después tienen que en todo el hombro así. Ustedes eligieron mal cinco veces. Eligieron mal cinco veces, cierto. Pero esa no es la pregunta. Pero gracias por ser honesta. Ser honesta, bien, bien, la verdad. Con nosotros, porque con el ex no. Ahora ya saben que si conocen una Luisa, loco. Sí. A ver, ¿quién más fue infiel y por qué? ¿Vos dijiste que fuiste infiel? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que hay infidelidades que no se saben. Es que yo no sabía que estaba casada. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando te tocó, ¿por qué fue? Estaba calidad ella. Sí. Ah, bueno. Sí, bueno. Sí. Normalmente el cuerno no está tan bueno como la mujer de uno. ¿Será? Yo digo que sí. Oye, normalmente es la calentura que te gana. No es tanto que está buena. Pero bueno, en este caso, ¿vos estabas con novia o esposa o qué? Novia. Novia, nada más. Novia, ponerle novia. Sí. Novia. Ah, ¿y con la que le engañaste era una amiga de ella? ¡Ah! ¿Y cómo se fue dando todo ahí? Ella te tiraba miradas. No sé, se daba. Una cosa llevó a la otra. ¿Cómo se da, hombre? Sí. ¿Qué ha habido? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tenga! No, hombre. Cuadras ahí. Él me está cocinando que todos son iguales. ¡Ah! Por hombre como él, usted es infiel, ¿va? Sí. De todo modo, está buena, papá. Ok. Mi novia no le fue infiel. Sí. ¿Sí? Ahora. Pero en algo falló. ¿Saben qué es lo que me malea? Que normalmente, homie, cuando pasa una infidelidad, ¿sí? Siempre dicen, va, por ejemplo, sí. No, loco, ya no ando con aquella. ¿Y qué le hiciste? Te preguntan. Y uno es el malo. Siempre uno de hombres es el malo para las mujeres, loco. Aquí vamos a crear un sindicato para eso. ¿Dónde está? A mí me malea que me pregunte, ¿y qué le hiciste? Es que no le hice nada, loco, o lo que no andamos ya. Por. Lamé sin mesura. Lamé sin mesura nada más. Bueno, estuvo. ¿Quién más dijo que fue infiel? Ahí arriba están, ve. Todos los de arriba son infieles, dicen. No, pero por ahí dijeron alguien más. ¿Quién fue? Todo. No se quieren confesar, homie. Óigame, ser infiel ya quiere decir hasta un fueguito, una reacción ahí mal puesta. ¿Usted cree, homie? No solo es que le introduzcan piel. Ah, bueno, entonces todos son infieles. Bien. Claro. ¿Alguna vez comprometidos con novia mandaron ese fueguito a ustedes? Mire, yo... Yo voy a responder por todo, papito. Dele un chance a la gente. El 100% de las personas que estamos en este lugar hemos sido infiel, incluyéndome. Yo no tengo miedo. Todos vaya. Hemos sido infiel. La gente aquí tiene miedo, papi. Se creen perfectos todos, perro. Allá levantó la mano. ¿Vos has sido infiel? Todos. Va, contanos ahí la pasada. Ahí. Contanos el fueguito que mandaste y por qué lo enviaste. Ahí él tiene el micrófono, Dexter, ve. ay. A ver. ¿Cómo fue la pasada? ¿Por qué fuiste...? Un día que andaba... Me eché unos tragos, andaba ebrio. Y un desliz. ¿Un desliz? ¡Claro! Pero, espérame. ¡Qué conveniente! Espérame. ¿Ese desliz fue hombre o fue mujer? ¡Ey! Le pregunté, pues. Dale micrófono, perro. ¿Ese desliz fue hombre o fue mujer? Fue con una mujer, ahí, mamá. ¿Fue con una mujer? ¿Cómo? Ese desliz, porque andabas ebrio, fue con un hombre o con una mujer. Mujer. Ahí está. Entonces no fue desliz. Entonces sí pudo él pensar que con un hombre no. Entonces claro. Tan bolo no andaba. No, él sabía lo entonces, que hacía. Dejen de justificar las cosas que hacen por andar trabajando. Quería setear a gente. Perro, mejor decir, perro, es que estaba bien buena. Y me la quería echar y ya estuvo. Así que, dale. Bonita la chava. Era bonita la chava. Estaba bonita la chava. Andaba pantalón blanco, va. ¿Qué tal la cagada ahí? O la vio bonita porque andaba a bolo. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. A mí me ha pasado. Ahí no aprovechan la fea. Mire, a mí una vez en la feria, les voy a contar. Mira, bueno. Mira, te va a estar lejos. Mira, bueno. Sí, es cierto. Mira, a mí me pasó una vez. Optimus. Llegaron los líderes, los extraterrestres. A mí me pasó una vez, les voy a contar. Cuéntenos, homie. Fue en una feria juniana. Fue en un café. Donde yo la dejé. Fue en un café. Donde la abandoné. Fue en un café.
donde la vi llorar. Dale pues. Ya. Entonces, una vez. Ya estuvo. Ya estuvo. Fue que una vez yo estaba en la Feria Juniana. Okay. Y en la Feria Juniana, en ese año, las birras estaban como a 15 lempiras. Okay. Ah, era otra birra chuca, no la birra que a mí me gusta. Entonces, que me pongo como rearriata, como con 150 lempiras. ¿Va? Sí. Normal. Y entonces, en eso, loco, que yo miro una pelirroja. Oh. Sí. Yo dije, qué bonita esta pelirroja. Parece Caperucita, dije yo. Y entonces que yo comienzo, a mí, entonces yo siento que ella me queda viendo, y yo la quedo viendo sexymente. Hizo la mirada maligna ahí. Y en eso, de que de la nada, pues empezamos a hablar ahí, ta, y nos empezamos a besar en plena Feria Juniana. Ah, qué locura, homie. Y ahí, yo tenía mujer. ¿Qué? Pero, es broma, usted no se preocupe, es broma. Esto es un show, recuerde que aquí es actuado todo. Es un personaje. Acá es actuado todo. Pero entonces, homie, que yo me beso con ella, entonces yo tengo un amigo ahí que está en la feria conmigo. Tengo un amigo que me lleva a la bahía, que me dice, mira a mí, que me dice que calor. Y entonces, es amigo, homie, que no me dice nada. Era mudo. No, que el alero no me dice, solo me dice, ¿estás seguro? Porque al final de la feria, termina la feria y todo, y me dice, loco, ¿estás seguro que te vas a ir con ella? Y yo, con ella, mami, yo agarrado de la mano acá, como que fuera mi novia. Como que fuera entrada quinceañero, pero... Papi, obvio que me voy con ella, que hoy parto. Chaperón. Hoy me la tiro hoy me la tiro de, ¿cómo se llama? De ginecólogo, porque hoy parto. Entonces... que me voy con ella y al día siguiente, homi, ya después voy viendo, bueno, sucedió un montón de cosas, pero genuinamente yo no estaba bien ahí. No estaba en sus cinco sentidos. Pero es que de verdad lo digo, porque es que el homito JD no bebe. Entonces él no entiende cuando uno de hombre, como el hombre que está allá, dice que cometió una fechoría por andar borracho. Lo que pasa es que, si bien es cierto, uno sabe que es lo que le gusta. Claro. Entonces a uno, como el alcohol lo desinhibe, ya le vale un poco más de chancleta hablarle a la chava. Y también, si el día te agarró en necesidad, ese es el pedo. A eso quería llegar. Es como cuando ir al uno lo agarra con en necesidad, es como ir al súper con hambre. Sí. Entonces, mejor mándese cuerda usted antes de salir. Sí, y coman antes de ir al súper. Es cierto. Y van a meter menos tonteras. Ya ahí ya tenés ganado el cielo. Sí, ese es un estudio comprobado por la Universidad de Boston en Massachusetts. Y si puedes dos. Sí, si puedes dos mandolazos. Dice, hey, ¿cuándo estarán en Santa Rosa? Llegamos el 16 de septiembre. Okay. 16. Yo le sería infiel a mi esposo por JD y no me arrepentiría. Bueno. Qué locura, ¿no? Kevin Gutiérrez. Los ojitos de Zúñiga ya no le den. Nah, mete la segunda. Pregunta, ustedes que han estado comprometidos en algún momento de su vida, sí. ese que la mujer los esté monitoreando, que les esté preguntando que a qué hora venís, que para dónde vas, que cuánto te vas a tardar. Esa es una ventaja, una desventaja. Porque ¿sabes lo que me malea? ¿Sabes lo que me malea de esa pasada? De que te dicen, es que quiero saber si estás bien, amor. ¡Mentira, hombre! Espérate. ¡Es mentira, homi! Superwoman. Superwoman. A salvar me va a llegar. Va a llegar a salvar ahí de la nada, a ver si a mí me tienen culo atrás. ¿Quiénes de aquí han implantado o han puesto algo para ver dónde está su pareja? Aquella, mira, ella. ¿Quién? Ella que está allá, levantó la mano así, ve. ¿Quién puso un AirTag ahí, chaval, en el carro, en la cartera? Otra vez, ninguna mujer, mire, chaval, ve lo que le digo. ¿Así? Métete, Alejandro. Sí, usted. Usted. Sí. Pero como qué. ¿Qué hiciste? La location. Clonar el WhatsApp. ¿Clonaste el WhatsApp? ¿Cómo hiciste esa pasada? Contanos. Para la gente que no sabemos. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo clonas? Por medio de ajustes y una aplicación que una amiga me puso. Ah. La verdad que no fui yo, fue mi amiga. Ay, una amiga. ¿Qué amiga? No. Ahora. Los tips los etiquetan en Instagram. Ok. ¿Y encontraste algo interesante? En su momento no. ¿Y ahora? Estoy soltera. ¿Dónde están los perros? No, bueno. Muy bien. Amiga, qué honestidad. Clonó entonces el WhatsApp. Eso se puede hacer desde otro teléfono fácilmente. Yo les dije la vez pasada, allá cuando estábamos en otro lugar. Sí. Mire, ve. Usted lo que tiene que hacer es que usted entra a por ejemplo, a Safari, ¿va? Sí. Entra a Safari, pone WhatsApp web. Ok. En Safari. Lo puede hacer de la compu también. Desde la compu también. Pone WhatsApp web y lo pone en modo escritorio si está desde el teléfono. Pone en modo escritorio
Y luego usted escanea el código de como para WhatsApp web del otro teléfono. Y pero, entonces ahí le aparece el WhatsApp de la otra persona. Pero creo que no funcionaría porque cuando yo pongo mi WhatsApp en la computadora, me pone FaceTime. Ok. Entonces, si vos agarras el teléfono de esa persona e intentás ponerlo en tu navegador, va a pedir el FaceTime de ella. Ah, bueno, eso, yo eso lo hice. Yo eso lo hice una vez como en el 2015. No, de verdad, yo lo hice una vez. Y casualmente encontré. Ah. Encontré una pasada. Es que bien dicen que el que busca encuentra. No, el que busca encuentra. Mire, le dice Steven TC en YouTube. Dice, yo andaba con una maje que era modelo y me hizo... Ajá. Porque yo estaba y estoy bien enculado de ella. Veo a mí que entregarse... Es que entregarse uno de hombre bueno. Se entrega al 100%. Es que uno se entrega. Por eso lo piensa uno. Por eso uno siempre lo piensa mil veces antes de amarrarse. Porque uno de hombre se no hay nada... más torpe que un hombre enamorado, hombre. Es cierto. Uno se vuelve loco. No vuelve loco. Un hombre enamorado es bien tonto, la verdad. Sí, uno está acá prestado. Mire, saca prestado. ¿Cuántos hombres se han enamorado aquí de verdad? Mire. No, hombres. Caballeros. Y ojo, y a los hombres que nos hemos enamorado acá, ¿a cuántos nos han roto el corazón feamente? Vamos a ver, hombres. Ahí está. Ok, ¿quieren compartir? Compartí ahí la pasada, a ver, ¿cómo fue que te rompieron el corazón? ¿Cómo fue que te rompieron el corazón, loco, vos? Pero el corazón, perro. Vos. Ey, cuidado la fixeada ahí. Los no, rizos. Vos, el de gorra, loco, el de gorra, vos, el de gorra. Es que el de gorra ya habló. El otro, ahí ve, ahí, el Miami Vice. Miami Vice, ahí. Vaya. Ahí. Mal ese porque ando a la moda, pues normal. Mire, homie, eso fue allá por la pandemia, homie. Ajá, okay. Nadie salía, homie. Y yo me empecé a tener algo con una niña ahí. Una muchacha. No, una niña mayor. No, con una chava. Ah, bueno. Ah, no, espere. Nos van a botar el live. Homie, resulta, homie. Ajá. Que la chava, yo le mandaba regalos, le mandaba cadenitas, que le mandaba aquí, que allá. Ponte. Y homie, después, homie, me invitó a la iglesia con los papás, homie. Ajá. Fui a la iglesia con los papás, con el hermano. ¿A qué iglesia fue? A Benecer. Normal, ahí vamos todos. Ahí vamos todos. Ahí quedan todos los acapares, perro. Ajá. Homie. Siempre que él no quiere acaparar, a Benecer. Homie. Resulta, homie, que días después de eso, ¿sí? Me escribe un amigo mío, homie. Ajá. Y me dice, hey, loco, ¿vas a andar con esta chava? Me dice. Nah. Ajá. ¿Vos el quinto te dijo? Sí, le. Ah, me dice, ya te voy a llamar, me dice. Va, pues. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Habla, perro. Dale, pare, dale, por... dale. No, ahí tienen Bolgorio. Dale. No, Mario. Ajá. Entonces me llama, homie, y me dice, mira, te voy a tirar la verdad, me dice. Ajá. Esa chava y yo andamos, me dice. ¡No! Homie. O sea, andaba con tu alero. Homie, yo fui al cacho, homie. ¿Vos fuiste el cacho? Espérate, pero la besaste por lo menos. Homie, era pandemia, homie. Y la única vez que nos vimos fue en la iglesia, homie. Entonces no fuiste cacho. No. Ah, no. Entonces lo que ella estaba era aburrida. Lo que fuiste fue pecado. Fue amor pandémico. No, fue entretenimiento. Sí, ella está aburrida. Está aburrida el día, pero... No hay nada homie, más peligroso. Homie, espere, homie. Ajá. El caso, homie, es que le pregunto yo, hey, ¿vos andás con este chavo? ¿Y con Kiko? No, me dice. ¿Y con la chilindrina? Y con... Ajá. No, me dice. No le creas, me dice. Paja, me dice. Que no sé qué, que no sé cuánto. Yo ni sé quién es él. ¿Lo negó? Lo negó todo. Lo negó, homie. ¿Ah? Pero vos seguiste con ella. Los papás pensaban que andaba conmigo, homie. ¿Los papás pensaban que andaba con vos? Que andaba conmigo. ¡Qué demoníaca! ¡Qué locura, hombre! Agarralo de abajo, de la cabeza, no. Ahí. Que lo estaba jugando, pero... ¡Qué demoníaca! ¿Cómo que se llama esa mujer? Uy. Ah, bueno. Qué raro se llama ella. Con A. Ana. Sí. Andrea. No. Andrea, fijo. No. Fernanda. Con A. Termina, pues. Adivine. ¿Termina con A o empieza con A? Empieza con A. Ah. Fernanda, empieza con A y termina con Abigail. Ah, bueno. Entonces se llama... Entonces llama Susana. Susette, se llama. Homie, Susana Cecilia. Resulta, homie, que eso fue allá por... Por la pandemia, enero, homie. Espere, por enero. Ah. No, cuéntate. No, espere, bola este. Espere, homie. Un 14 de febrero, homie. Le iba a escribir yo, homie. Y en eso miro que sube una historia, homie. Ah. Con aquel chavo. No. ¿Y con Kiko? Etiquetado, homie.
No. Sí. Roberto Gómez Bolaños, decía. Porque el chavo. Bueno, bueno, pero ya, ya ahí. Bueno, sí, amigo, pues. Bueno, pero bueno. Yo dije, no, bien, sí, bien, buena pasada, demoníaca. Buena pasada. Demoníaca, sí. Demoníaca. Bueno, triste historia, los caballeros hemos sufrido. No, no, pero habían otros enamorados ahí con el corazón roto. A mí me pusieron una vez el cacho con otra mujer, pero después les cuento la historia. A ver, ya les voy a contar la historia. Vamos a ver. A ver, dele ahí, el hombre, dele el hombre. El hombre, vamos a ver. A ver, a ver. ¿Cómo lo hicieron sufrir aquí a mi hermanito? Buena, va. Bueno, bueno. Mira, a mí me engañó con uno de mis amigos. Bo. Pero ¿qué? ¿Con una de tus amigos? Sí, con uno de mis amigos. Ah, ok. Ajá. Yo en ese entonces estudiaba en Trujillo, Colón. Ok. Y yo de vacaciones pues venía para acá y en una de esas yo le pregunté, hey, ¿qué onda con fulano? Porque empezaba a subir fotos con él. No, me dice, solo es mi amigo, pero... Me imagino. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y años después, un año para ser exacto, ya eran novios, pues y a mí me había cortado, yo no sabía. ¿Qué? Sí, hombre. ¿Y era lero tuyo? Sí, camarada. No, se nota. Sí, de los buenos. No, pero era bueno porque... Es que es amigo porque se la llevó, pues, básicamente... Pero todavía te llevas con él. Sí. No. Todavía te llevas con él. Es que mira, lo que pasa es que de repente a mí me faltó no haberle contado a él que yo andaba con ella. No. No, sí. No. No, pero independientemente... Espérate. Él sabía. No, es no, que... No, sabía. Mami, si él no sabe... Ella sí, pues. Ella sí sabe. Bueno, pero por eso, pues. Yo con él que la puedo agarrar si él no sabía. Ah, ok, sí. Ya te entiendo. Ya te entiendo. ¿Era demoníaca entonces? Y si la querías, hombre. Yo lloré. ¿Cómo que llamas a demonia, hombre? ¿Cómo llamas, maldita? Ah, maldita demonia, ¿cómo llamas? Saludos a Merari Carías. Merari Carías. Saludos a Merari Carías. Mami, le aseguro que el día que se dio cuenta... Hasta Colón. El día que él se dio cuenta de eso, homi, estaba a punto de llamarle y decirle, perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Estoy muriendo. ¿Qué? Muriendo por verte. Estoy agonizando. Mis ganas de vivir la vida, hey. Devuélveme el aire. ¿Cómo dice? Oh, oh, shit. Vaya, el bracito está soltera. Cariño mío, si tío me sentó vacío. No, la pegó mal. Es que ando borracho ya. Ah, bueno. ¿Ya le pegaron ya? Ya le pegaron. Ok, ¿quién más? Ahora, una dama que le hayan roto el corazón. Que nos cuente su historia. Las mujeres todas, homie, todas. Sí, a las mujeres todas, es cierto. Sí, ajá. Vamos a ver, la que es infiel, ¿cómo le han roto el corazón? Va a contar la infidelidad por la cual ella se convirtió en ese tipo de mujer. Yo fui infiel después de darme cuenta yo de la infidelidad. Culpa de él. Espérate, ¿cómo así? O sea, yo primero me di cuenta que él me era infiel. No, por eso te digo, ¿por qué le fuiste infiel? Bueno, le fuiste infiel porque él te fue infiel primero. O sea, vos te vengaste. Entonces, ¿cuál fue lo que te... ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue el mal que él hizo? El mal. Ajá. Tuvo una mujer... Bueno... Tuvo un hijo con otra mujer. ¡Un hijo! Gracias. Y fue como lo que le pasó a él, en un desliz. ¡No! Se deslizó y cayó en la... ¡Wow! ¿Cayó parado? Cayó en la de... Cayó parado. Ajá, espérate. ¿Y vos te diste cuenta cuando qué? Cuando ya iba a parir la mujer. ¡No! Porque él fue el baby shower. Sí, y me dijo que iba al cumpleaños de una tía. ¡No! Hey, ¿cómo se llama ese maestro? El líder. ¿Cómo se llama el líder? ¡Que lo diga! ¡Ulera! ¡Ulera! No, broma. ¡Que lo diga! ¡Te está enculado todavía! ¡Ey! ¡Alonso dice! ¡Alonso! ¡Ey! ¡Alonso is my second name! ¡Ey! ¿Pero todavía estás enculado? ¿En serio? Sí, está enculada. Sí, está enculada. Sí. Por eso. ¡Hace seis meses! Por eso es que anda ahí con esa actitud de querer hacerle infiel. Espérate, al que llegue. Obvio. Oíme, no se llama Fabio Gemén. No. Ah. ¿Cómo llama? Qué bueno. ¿Cómo que llama? Brian. José. Empieza con la D y termina con Dennis. ¡D! Saludos para el pana ahí, para el pana Dennis Alonso. Sí, hombre, qué inteligente, qué astuto, ¿eh? Loco, astuto. Pero estás viendo que a las mujeres les gusta la mala vida. Sí. Mire, ¿la cuernearon?
en un desliz. Sí. Y no a la cuerda, sino que tiró cipotes adentro, el man, todavía. Todos los cipotes los tiró adentro. Y socó adentro. Socó adentro, hombre. Y le pegó nalgadas a ella. ¿Vos sabés, claro, vos sabés por qué le gusta la mala vida? ¿Por qué? Porque a las mujeres no les gusta perder. No. Entonces lo que está esperando ella es volver a andar con él, conquistarlo. Y hacerlo paste ella. Y hacerlo paste ella para decir, aquí quien ganó fui yo. No creo que sean tan así. Ya lo hice sufrir lo suficiente porque me robó por 3 meses seguidos. Maldito perro. Yo creo que cambió como su 100 chip para poder comunicarse conmigo y no. Lo dejé entrar. Está bueno porque el perro. Pero el imagínate planchó, que los clientes que lleguen ahí donde ella a sufrir llegan. ¿Por culpa del otro? No, ¿sí es cierto? No, que pero no paguen los demás por él, pues. Exactamente. Porque de repente va a llegar un buen tipo. Somos pocos los buenos. Sí, somos. Bueno, hablemos un poco, de... Del tema, porque... No, sí, de las desventajas. Sí, que ya estuvo. Un poquito más. Las desventajas de estar amarrado, vaya. Desventajas. Desventajas las mías, de estar amarrado. Yo tengo una. Y le voy a decir sinceramente... Calidad. Las ventajas de estar amarrado. Desventaja, dijo. Desventajas de estar amarrado. Okay. Es que uno tiene redes sociales. Ajá. Y entonces uno dice, bueno, voy a andar con ella, que ella me encanta, está bonita. Sí. Y de repente a uno le da like otra bandida que está mejor y ay, eso. ¿Para qué estoy aquí, dijo? Entonces uno ya busca armar un problemita. No. Ya busca armar un problemita. Para salir el fin de semana. Pero no, porque es infiel. No, pero voy. Es una desventaja, vaya, es que ya no puedes comer donde sea. Ya no puedes comer donde sea. No, o por lo menos se te hace, casa. Se te hace más difícil. No. Es que no, pues. No debe, pero de poder sí puede. No, se puede. Sí, pero no, debe, no debe uno. No va debe. Que no debe uno. No, ya no debe uno. Mire, y no es que. Ahora, es una desventaja que no puedes comer donde sea, vaya. Sí. Otra, yo le voy a contar una desventaja. No me pasó ahorita, me pasó antes. Sí, claro, antes. Hace años. Sí. Viene uno, se levanta a bañar, sale baños, arma todo, ya, uno ya mira su día, ¿va? Amor, ya me voy. Amor, fíjate que ocupo que me voy a dejar aquí, que me voy a dejar allá, sí. Que me voy a dejar aquí. 7 vueltas más. Son 7 vueltas más. Y aparte, póngale que usted está en la casa. Llegó de su trabajo, se quita los zapatos, pone las pantuflitas. Ella está allá en el sofá o acostada en la cama. Y usted está dando vueltas todavía. Dando papá. La queda viendo. Ella la queda viendo. ¿Será que me traes agua, gordo? ¿Por qué tienen esa maña de ya cuando uno está cómodo pedir las papadas? Yo ya lo descubrí. ¿Ah? Ya lo descubrí. ¿Cómo? Porque uno está más cómodo. A las mujeres les encanta que uno les sirva. Joder, mami, joder. Es que joder, Vaya, por ejemplo, otra desventaja que yo veo de estar casado. Ajá. A los hombres, por ejemplo, lo único que nos gusta comprar son o videojuegos o tenis o alguna papada que a uno le encante de perfume, verdad, muchamente. Perfume. Hay hombres que le gusta Messi, compra cosas de Messi, por ejemplo, camisas de fútbol. Ahí anda uno, Pero ahí anda una camisa de fútbol. Y cuando lo quieres comprar, ya sabes a dónde ir y a quién pedirse. Correcto. Y entonces lo que me malea a mí es estar con a huevo, la tengo que acompañar a comprar ropa, homie. Qué aburrido es eso. Y más se tarda, man. Puta, no hay cosa más aburrida que ir a comprar ropa con una mujer. ¿Qué mujeres compran rápido la ropa? Nada, de ninguna, volada. Homie, ninguna compra rápido ropa. ¿Sí? O se toman su tiempo. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el planche? Venís vos, la acompañás a comprar ropa, ¿va? Sí. Y entonces va ella y va al vestidor de la chica. Vamos, ajá. ¿Cómo está? A huevo, ¿cómo está? Y una porque hay que ir ya. Ay, ¿Te queda bien? Ese es diciendo. Ese es. El pedo que tenés cuando llegas a la casa y que ya empieza a probar la ropa. Amor, ¿verdad que esto no me queda bien? No, amor, ya te queda bien. ¿Para qué me dijiste que me quedaba bien? Y entonces es pedo porque le dijiste que sí, algo que a él no le gustaba. Y entonces uno le dice, ¿y entonces para qué me llevas a mí, a la papada, pues? Sí, que yo no sé, pues. O vaya, por ejemplo, otra cuestión, no sé si a ustedes les pasa, es con las fotos. Ajá. Uno tiene que ser fotógrafo profesional también. Son 13,494.5 fotos a mí, que hay que tomar. A mí me dicen, nunca. A todos les tomo fotos bien, menos a mí. Nunca, nunca, nunca van a acertar la primera foto, jamás. ¡Jamás, Tran! Fotos. ¡Ay, vos que no me decís que me miro gorda, dicen! Y yo tengo yendo hace 3 años, pues, hace 3 años tengo yendo. Sí, hombre. No, ya estuvo.
Ya estuvo. Hey, fíjense que anunciarle lo de la 20. ¿Qué, chaval? Me está diciendo que anuncie la 20, pero ¿qué? ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo hay party aquí todos los fines de semana? Se pone bueno. Ah, ok. Bueno, sí. Continúa, hombre. Es que te está hablando solo para acá, perdón. Sí, miren, ve, contarles que en la 20 hay diversas actividades que pueden disfrutar de las deliciosas cervezas que tienen acá. Y usualmente, pues nosotros venimos a acompañar una vez al mes aquí a platicar con ustedes. Sí, yo auténticamente, en serio, para quienes no han tenido la oportunidad de probarla, la cerveza. Ah, sí. Esta Weiss Beer es mi favorita. Darle una oportunidad a todas, ¿verdad? Pero esta es mi favorita, en serio. Okay, a todas, mire, hay que darle una oportunidad, dice, a todas. Rosel Sosa, hola Soquete, feliciten a mi mujer que está de cumpleaños hasta Roanoke, se llama Merari Bonilla. Yo quiero saludar también. Es cierto, ¿no? Saludos, saludos, felicidades. Yo voy a hacer un saludo. Mire, aquí me escribió un bro y dice, ajá, Oliver Funes, dice, ¿qué onda, Franco? Buen día, te quería pedir un favor para hoy en el show. El mismo mensaje. Si podés de todo corazón saludar a mi esposa que está de cumpleaños. Se llama Lía Fernández, de parte de su esposo, yo, Oliver Funes, dice, desde el 2021 te he escrito que la felicitas y no consigue nada. Espero que la puedas saludar. Entonces, saludos hasta España, a ellos, y se llama Lía Fernández, que está de cumpleaños. Sí. Le cantamos, chicos, le cantamos a la cumpleañera. Se llama Lía. Espera. Las cumpleañeras. ¿Hay alguien aquí de cumpleaños? ¿Alguien aquí celebrando cumpleaños? No, nadie. Lía. Dale, démosle. 3, 2, 1, y... ¿Dónde celebran Lía su cumpleaños? No tienen uno de melón y melames para irnos. Vaya. Ah. Melón y melame, hombre. Ajá. Fueron a la guerra, hombre. Ok. Melón llevó la granada. ¿Y melame? El rifle. Vaya. Javi, Melón y melame estaban en una banda de rock. Ajá. Melón tocaba la guitarra. ¿Y melame, hombre? El micrófono. Me gustó la pasada, ¿no? Si quiere alguno tirar uno ahí, una pasada. No, mejor. Dije, no. Melón y melame, homie. Ajá. Ahí quieren uno. Decilo. Decilo. Melón y melame estaban lavando ropa, homie. Vaya. Ajá. Melón era el que enjuagaba. ¿Y melame? El que cuelga. Ay, disculpen. Ajá. Ok. Ahora, Melón y Melame, homie, eran hermanos, homie. Ajá. Y Melón era el grande. Y Melame. Juan Galame, homie. Va que la cagué. Me lame el chiquito. A ver, vos tenías uno. Vamos a ver. Melón y melame fueron a los abastos de Sula a comprar verdura. Ajá. Ok. Melón compró el repollo. ¿Y melames? La yuca. Ok, está muy miren, bien, está muy por bien. Una cerveza de la 20 parte de nosotros, necesito que presten atención. Ajá. La dinámica. Hay tres perros. Ok. El grande, ustedes lo venden por 600, el mediano en 400. ¿Por cuánto venden el chiquito? 600, 400. Espera, ahorita me lo sé. 200. Bueno, ya supo él. Pero es lo que quiere la birra, dice. ¿Y la birra? Por la birra del chiquito. Y la birra. Bueno, la verdad que, bueno, hasta acá llega el bonito show. Estaba tío Conejo y tía Ardía, homi. Ajá. Estaba tío Conejo y tía Ardía, homi. Y entonces, tío Conejo le gustaba comer mango. ¿Le gustaba comer mango? Entonces viene tío Conejo y tía Ardía, le gustaron un mango. Te viene el conejo. Un mango, dijo el conejo. Sí. Te vino el conejo y peló el mango, homie, y se comió la semilla.
Ajá. Y te ardía la concha. La concha. La concha. La conchita. Nah. Ya no estamos yendo. Es que, mira, cuando no tiene nada que decir, así estás papada, chaval. No, mire, ¿qué quieres que te diga? Dice, un saludo a la gente que está activa en YouTube. Okay. Lizaldi, ID, saludos a mi tóxico Luis González, que okay. me prometió llevarme por primera vez a verlos a la 20. Bueno, un día de estos van a venir. Y gracias a toda la gente por estar comentando y pendiente en YouTube. Sí, miren, este show ya se acabó. Gracias a toda la gente por... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿El saludo de quién? Yeah. Oh, Dios ah, mío. ¿Para la mesa de qué? ¿Cómo es? Allá en la mesa del Rincón. ¿Honduras qué? No, no escucho. Pásale el micrófono ahí, por favor. Que nos mandes un saludo aquí a la mesa de la familia Arashi, la cumpleañera Alexa. ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido? ¿El apellido de la familia qué? ¿De la mesa? Garage. 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 Garage y compañía. Bueno. Garage y compañía. ¿Vos sabés de dónde viene el apellido? Garage. De los garajes. De los garajes. Ahí vienen, ahí los hicieron. Ok, de la mesa de Garage. ¿Garage qué es? Es un apellido. Es una secta. Ahí le lleva el micrófono, ¿eh? Dale ahí el micrófono. Para que estemos gritando ahí. Sí, hombre, por los locos acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es Garage? Apellido. ¿Y todos son Garage? Sí. ¿Son familia? Sí. Vinieron desde Estados Unidos a verte. No puede ser. Allá lo esperamos en South River, ¿verdad? Yeah. Hey, vamos para New Jersey. South River. Bien. Thank you, excelente. Thank you, my people for the United States. Lléguense a Honduras, cargo. Lléguense. Ah, 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 ah,